la ciudadanía no tiene interés. Ayer, 1 de agosto, se realizó la consulta popular 2021 para enjuiciar a los expresidentes de México, la que para muchos resultó un fracaso y una farsa. De acuerdo al conteo del INE, solo participó el 6.7% de los quintanarroenses. Hasta las mesas receptoras programadas solo instalaron el 99.98% de lo planeado. Los ciudadanos han mostrado que no era necesario una consulta cuando era evidente de ser enjuiciados. Una consulta que la información no fue distribuida de la mejor manera. Acompáñame a ver qué opina la ciudadanía sobre la casi nula participación en la consulta popular 2021. Fue realmente un fracaso porque realmente no se dio la discusión como debía de ser en los medios de comunicación. Que a lo mejor el pueblo también tiene miedo. Nosotros que venimos de Colima estamos pues a favor. Sí, lamentablemente no se dio la participación como se hubiese querido, por eso tenemos el país como lo tenemos, debido a que pues como ciudadanos no queremos participar lo que nos corresponde, porque como sabemos en la Constitución claramente nos dice que tiene que hacerse primeramente una consulta para que nuestro presidente pueda, ¿sí?, pues llevar a cabo esa acción y no él, si el Congreso. Sobre todo. La ciudadanía estuvo dispuesta a dar su voto. Lo único que no hubo fueron módulos suficientes donde el INE debería de poner los módulos de la consulta de las firmas del ciudadano, donde no las hubo. Lugares donde decían que iba a haber no hubo. Entonces mucha gente se quedó fuera del voto para enjuiciar a los expresidentes. Y creo que al final de cuentas estuvo muy bien, porque el pueblo mexicano decidió que se enjuiciaran a los presidentes. Al final de cuentas, el resultado es excelente a pesar de todo el tropiezo del INE. Nos da tristeza porque en mi caso, yo lo personal, no sabía yo que era domingo ayer y tuve trabajo, y cuando me dicen, oye, no fuiste a votar porque les pusieron un sello, y pues yo quisiera que nada más fuera por un día. Esa consulta popular debe ser cuando mucho unas 72 horas o una semana, para que vaya tomando conciencia y el pueblo se le invite, y así haya una masa más grande que lo que queremos, que sí se enjuicien a todos esos políticos que saquearon todo, ¿me entiendes? Eso de enjuiciar a los expresidentes, digo, no se necesita la consulta, o sea, realmente, se venía a ver, pues, porque, pues, digo, si hay pruebas, ¿para qué debes de consultar al pueblo, no? Ahora, si el pueblo decide no enjuiciar a los expresidentes, pues, ¿a quién le van a echar la culpa? Al pueblo, ¿no? Entonces yo creo que si este gobierno ya sabe, o sea, ya tiene las pruebas para enjuiciarlos, no se necesita la consulta, y todos sabemos que la mera corrupción de los anteriores. Entonces no necesitan de la consulta, sinceramente. Y ya no, la gente pues ya no vive en la ignorancia, cada vez más se informa sobre esos casos. Esa es mi opinión. Bueno, yo creo que fue una gran oportunidad que tuvimos todos los mexicanos para demostrar nuestra inconformidad con los expresidentes de México. Desgraciadamente mucha gente está inconforme, pero no fue a votar. Y mientras que nosotros no hagamos conciencia para ir a votar y realmente sea legalmente nuestra inconformidad, pues seguiremos igual. Bueno, yo creo que sí es más que nada falta de interés de la gente. Porque yo fui a votar, mi casilla sí se ubicó perfectamente, la encontré bien, la consulté un día antes y apareció. Y pues cuando yo fui a votar estaba vacío completamente, las urnas estaban prácticamente vacías, se ve que nada más habían ido como unas 10 personas en lo que yo fui a mediodía, yo pensé que iba a haber gente y todo, y pues no. La verdad es, quién sabe si sea falta de conciencia de la gente, de interés. Yo creo que más que eso, porque sí hubo información, de hecho esto se viene diciendo desde que entró el presidente, y pues uno estaba como que esperando cuando pasara, pero pues, como ha habido tantas cosas, pues yo creo que entre ellas está el que cambiaron la pregunta, la formularon de otra forma, aparentaba como que ya no decía que se iba a enjuiciar, sino que eran los actos nada más.
como quiera que sea, pues la gente tenía que haber ido a apoyar y dar su muestra de que le interesaba, pero pues no fue. Entonces, pues quién sabe por qué no habrá ido. ¿Consulta con fracaso o no? Aún con la duda que si valió la pena gastar 500 millones de pesos en una consulta que demostró que México no necesita más engaño. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en redes sociales. Hasta la próxima.